Creo que puedo decir sin arriesgarme que Kill the Moon va a ser uno de los capítulos más controversiales de esta temporada. Antes que nada, va a aclarar. Ya empezó a fragmentar a los fans debido a que ahora sí que hubo quienes de plano les gustó y quienes de plano no les gustó. En personal me encuentro en el bando de que sí me gustó, realmente. Porque el twist que hay es muy de Doctor Who. Hay gente que todavía no comprende que están viendo un programa que, a pesar de incluir historias muy buenas y todo eso, también llegó a incluir monstruos con cara de bebé que detectas cuando se pedorrean. Así que si tomas en cuenta ese factor absurdo, la historia funciona. Pero bueno, empecemos. Nuestra historia comienza cuando Clara regaña al 12º Doctor por haberle bajado la autoestima a una alumna suya durante The Caretaker. El Doctor, al saber eso, se lo toma muy literal y decide mostrarle que es especial. ¿Cómo? La hace la primera mujer en la luna y la lleva a la luna. Sin embargo, los tres, el Doctor, Clara y esta alumna, terminan dentro de un transbordador espacial en el año 2049 que va directamente hacia la luna. ¿Qué es lo que está pasando? Le informan que la luna se está destruyendo. Y si eso pasa, la Tierra la va a pagar muy feo. Sin embargo, mientras exploran la superficie lunar, descubren que algo más grande está pasando. Algo que hará que el Doctor abandone a la humanidad por unos minutos para que puedan tomar una de las decisiones morales más importantes de toda la historia de la raza. Como dije, no puedo dar muchos spoilers, de hecho, no quiero dar spoilers. Así que diré, Capaldi como el Doctor, momentos de comedia buenos, momentos serios excelentes. El pacing estuvo un poco acelerado, pero nada grave. La solución se presentó muy rápido. El elemento del que todos van a hablar y de seguro ya se habrán dado cuenta es Clara. Muchos dicen que Clara estuvo muy fuera de personaje al final. Yo voy a decir que no. Dada la situación en la que está y cómo estaba acostumbrada a trabajar con el 11º Doctor, yo creo que la reacción de Clara es comprensible. ¿Que cuál fue su reacción? Tiene que ver el capítulo para comprenderlo. Pero les diré, puede ser que el Doctor tenga que buscarse pronto una nueva compañera. Debido a que decir mucho más sería dar spoilers enormes, no me queda de otra más que decir, chéquenlo porque será importante para que entiendan el siguiente. Y nos veremos la próxima semana en Mommy in the Orient Express. Spare Butterfan, fuera. Si quieres más contenido, visita Match the Pony. ¡Woo! Al mismo tiempo que algo raro de ver en el personaje. ¿De qué va la historia? Cuando Clara se preparaba para ir a una cita con su nuevo amigo, novio, compañero o algo, Danny Pink,